No les pasa que están súper bien como a las 11 de la noche hablando súper rico con el mael y de un pronto a otro les pide una foto, un pack. Y claro, para los hombres es súper fácil porque ellos se corren un toquecito al boxer y ya, ¿verdad? Nada más fotico y vámonos. Pero maestro, al chile que a veces esa frase mandame una fotico a uno le baja toda la calentura, o sea, literalmente. Porque vean, en lo que uno se zafa la tanga o el cachetero en lo que uno va y prende la luz porque definitivamente a esa hora la foto no se va a ver bien y después hacerse un ocho literalmente para ver cómo diablos se saca uno la foto es complicado maes o sea es complicado ustedes tienen que entender que físicamente no estamos en las condiciones porque para los maes es súper fácil para uno como mujer es difícil y tras de eso uno tiene que fijarse que se vea bonito verdad porque tampoco va a mandar ahí cualquier cosa entonces uno como mujer muy codiciosamente lo que hace es agarrar un día, sacarse varias fotos para tenerlas en stock y que cuando se necesiten, uno las pueda agarrar de la galería. <laughs> y otra cosa, o sea, si vos le pedís la foto a la madre y usted nota que la foto realmente sí es de ese mismo día, a esa hora, valórela, cuídela. Porque créame que son pocas las mujeres que se van a levantar a medianoche a encender la luz, a hacerse un ocho en la cama o en el baño para mandarte una fotico. Eh, recién salía del horno porque otra te aplica la, la típica frase de, ay no, es que yo prefiero que lo veas en persona, o ay, este que está muy oscuro, mañana te mando una claro, para mandarla de día y visualizar que esté bonita, ¿verdad? pero sí, en fin, básicamente